Ahora sí somos una familia. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Quién lo hubiera dicho? Y somos duros los leemos, ¿no? Familia, familia vamos a ser cuando aparezca mi tía Nora, ¿no? Sí. Sí, la vamos a encontrar. Chica linda, te felicito. Ay, mi amor, qué linda. Negro. Qué bien, la verdad que me hace muy feliz. Vas a ser la abuela más linda de todo Santa Victoria. Ay, no, la más linda. No me lo recuerdes, lo de abuela no me lo recuerdes. Voy a llamarlo a Eugenio. Dale, llámalo Eugenio. Se va a poner tan contento. Llámalo, dale. Ay, qué cosa, che. Para las malas noticias siempre llegás a tiempo, pero cuando tenés que contar una buena, se te queda el dedo mocho de llamar y que esté ocupado. ¡Qué bueno! Ay, mi amor, mi linda, ¿qué te parece? Me parece que te equivocaste. Tienes razón, qué tonta soy. ¿Cómo te voy a besar acá? Pero, ¿dónde te parece que Belén no te vi entrar? Ay, bueno. Yo me voy a dar una vueltita, que estoy cansada de estar por acá. Chao. Vengo de la cocina, pero si querés vengo entre un ratito, ¿querés? ¿Por? ¿Por? Ah, por nada. ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? Nunca estuve mejor. Permiso. Hola. Tere. No pasa nada. Está acá, te lo paso. Tere. ¿Eugenio? ¿Qué le pasa a esa chica? No sé, está de mal humor. Ah, bueno. Mi amor, tengo una noticia bomba para darte. ¿Estás sentado? No, pero contame. Bueno, pero sentate primero. Listo, me senté. Verónica está embarazada. Ah. Qué buena noticia. ¿Vos estás bien? Todo bien. Bueno, sigo trabajando. Claro, claro, claro. Besos, mi vida. Besos para mi reina y la princesita. Chao. No me preguntó si escuché el mensaje, si voy a ir. Está raro. Está raro este pibe también. ¿Por qué no puedo ser madre? ¿Qué tengo roto acá adentro? Yo lo único que quería era hacerte feliz. ¿Por qué ella sí y yo no? ¿Qué haces acá? Ay, nada, te venía a traer unas toallas, nada más. ¿Me estabas espiando? No, nada que ver. Te venía a traer unas toallas, te estoy diciendo. Más te vale que sea verdad porque me vas a conocer, Mara. Pero querida, ¿qué te pasa a vos? ¿El embarazo te pegó mal o no tenés los patitos en fila? ¿Cómo es? Yo no estoy loca. Andate de acá. ¿Y las toallas? Dame las toallas y andate. ¡Ay, Dios! ¿Por qué la estúpida no se tomó la sopita? ¿Por qué? Ay, Susi. Ay, Susi, te sale todo mal últimamente, todo te sale mal. No te voy a dejar ser feliz, Verónica. No, no voy a dejar que vivas la felicidad que me robaste. No lo voy a dejar. No entiendo para qué lo mandan. No será una brujería, ojo, ¿eh? No es una brujería. No, mirá que sí, que a mi mamá le pusieron aceite y sale en la No, Laura, esto tiene que ver con mi pasado, tiene que ver con Puerto Rico, tiene que ver con mi historia. Lo que no puedo entender es quién me lo manda y para qué. ¿No será la chica esa que anda preguntando por vos? No tengo idea. ¿Pero qué ganan? Hacerme sentir atrapado, eso ganan. Primero me mandan las postales, ahora me mandan esto. ¿Qué postales? Me quieren volver loco. ¿Qué postales? Me mandaron unas postales, pero no te quise preocupar. Ay, mi amor, ¿ves? Así yo no entiendo nada, porque vos Laura, me contás cosas. Laura, por favor. Bueno, está bien, perdón, estoy bien. En este pueblo no se puede más, ¿eh?
roban, matan gente, cortes de luz, ahora anónimos. La verdad es que yo... Espérame. ¿A dónde vas? No, que no me quiero quedar quieta, quiero hacer algo. Pero, Laura, ¿dónde vas? ¿Qué ya vas a hacer? Ya vuelvo. Laura, no te... Ay, chiquito, qué suerte que ya estás en casa otra vez. La verdad, mamá, que me sorprendió Pedro pagando la fianza, ¿sabes? Sí, la verdad que me tenía fuera de juego. Está bien, vos seguiré la corriente al peoncito, pero no compres el cuento de la familia feliz, ¿eh? Bueno, me guste o no, somos hermanos. Ay, Lautarito, a veces sos tan ingenuo. Pero yo no creo que tenga segundas intenciones. Está bien, está bien. Créele si querés. Además, hizo lo que corresponde. No olvides que esta gente es religiosa y creo que los puede la culpa. Bueno, puede ser que liberándome sienta que estamos a mano. ¿Por qué no? Pivarola, qué bueno que me llama. Justamente le quería hacer una pregunta. ¿Hay algún avance de la impugnación de la cesión de bienes? No, bueno, sí, entiendo que la testigo es importante, pero se echó atrás. ¿Sin esa testigo se puede avanzar? ¿Pero no se puede hacer nada? ¿Qué? Yo no sabía nada de todo eso. Bueno, yo voy a hacer lo imposible por tener ese testigo. Sí, ¿para qué me llamó? Sí, lo escucho. ¿El gobernador? ¿Qué le molesta al gobernador? Pero si yo... Pero yo pagué la fianza que fijó el juez. No, no violé ninguna ley. No, pero no me estoy fugando. ¿Pero qué tiene que ver la imagen pública? ¡Por Dios! Pero los diarios de la capital publican lo de Luis Gómez porque no tienen otra cosa que publicar, ¿me entiende? Publican cualquier pavada para tapar otras cosas. No me vas a perder tiempo, Ledesma. Vamos. ¡Espera, espera! Está bien. Esa llave... abre una caja fuerte. ¿Y dónde está esa caja fuerte? No sé. No sé, es un secreto familiar, ¿no? Secreto familiar. Vamos. No sé. ¡Para! Que ver con la muerte de ese chico Hernán o del incendio de la iglesia. Pero se da cuenta que publican cualquier cosa. No. Pero mañana surge otro tema truculento y asunto olvidado. Por favor, Rivarola, usted ocúpese de la herencia que de mi imagen pública me ocupo yo. Tranquilo, hijo, tranquilo. ¿Qué pasó? La mujer de Luis Gómez volvió a molestarme. ¿Nos puedes dejar solos, Mercedes, por favor? No, de ninguna manera. Fuiste vos la testigo que se nos puso en contra. Claro. ¿Qué? Seguro que Dorita te dejó una limosna en el banco. Y nosotros ni enterados. No sé de qué me estás hablando. Lautaro, acabo de ver a Susi cuando tiempo, no tengo tiempo. Estoy harto de chumeríos baratos, Morena. Pero esto es muy importante, Lautaro. Te pido disculpas, no tengo tiempo, no quiero. Perdóname. Vamos, chiquita, anda. Va, chiquita. Estoy segura. Pedro le da dinero para que no acuse a Dora. Ya me lo estoy imaginando corriendo por el campo, andando a caballo. ¡Nombres! Tenemos que pensar nombres. ¿Sabés alguno vos ya? Perdón, mi amor. ¿Qué pasa? No me puedo relajar. ¿Por no qué? Confío en Lautaro. Las cosas son distintas con Lautaro a partir de ahora. Olvídate. Va a estar todo bien. Te amo. Eso. ¡Adelante, abuela! Perdonen que los moleste por algo que no es tan feliz, pero... No pasa nada. ¿Les puedo preguntar algo? Sí. ¿Qué pasa? ¿Ustedes saben si le pasa algo a Susi? ¿A Susi? ¿Por? Sí. ¿Qué pasó? Bueno, porque recién le fui a llevar unas toallas y me trató muy mal. Me dijo que la estaba espiando. Esa chica está un poco loca, ¿no? Bueno, si se enteró lo del embarazo, no debe estar muy contenta. También hay que entenderla. Sí. Bueno, yo entonces lo voy a llamar a Basualdo a ver si pudo averiguar algo de mi hermana, aunque últimamente no pega una pero... Escúchame, Mara, sí. Si querés, podemos poner a alguien que investigue, no sé. ¿En serio? Sí, si encontrás a tu hermana, tenemos la familia
unita. Ay, gracias, ¿eh? Gracias. ¿Sí? Muchas gracias, Pedro. Hasta luego. Chao. Chao. ¿Y qué pasa? ¿Qué sé yo? No sé, por un lado... ¿Qué? Quiero encontrar a Nora, mi tía. Sí. Pero por el otro, yo no tengo buenos recuerdos de ella. Uy, mi amor, en este momento solamente quiero pensar en nuestro hijo y nada más. Muy bien. Por eso no puede ser que porque Ledesma tiene guita, ¿entendés? Está acusado de matar a una persona y está libre. Eso pasa siempre. Convengamos que es la historia de siempre. Zafan porque tienen guita. Bueno, pero nos tenemos que organizar porque pasan cosas raras. El otro día entraron en el almacén y me robaron como quisieron. Y antes también habían entrado y me atacaron a mí y... Bueno, hay que saber defenderse, chicas, porque las mujeres que vivimos solas somos carne de cañón. Bueno, por eso, si nos unimos, nos podemos defender entre nosotras. Sí, ya sabemos a quién defiende Basualdo, si es cómplice de los que tienen guita. Bueno, por eso es lo que digo, que si nos juntamos podemos contra los malos. ¿Esta quién se cree que es? ¿De la defensora de pobres y ausentes? Yo no entiendo, ¿a qué vamos todas? Basta, basta. Laura tiene razón. ¿Estás con nosotras, sí o no? Bueno, lo que digo es eso, que si vemos cosas raras o si, no sé, algo nos parece sospechoso, hacemos la cadena de llamados, entonces estamos todas alertas. Sí, bueno, sí, sí, está bien, sí, la idea, bueno, tampoco es una... ¿Qué querés? Me cuesta darle mi apoyo a esta... Bueno, a mí también me cuesta, pero si no nos juntamos, no podemos contra todo esto, bueno, ¿eh? Bueno, va. ¿Qué pasa? ¿Estás así? ¿Por qué no aparece Chirola? Sí, pero lo que más me molesta en este momento son los tipos que tienen dos caras. Y a mí tampoco me gusta la gente así. Claro, que se hacen los diferentes, pero son todos iguales. Mentirosos, egoístas. ¿Qué lo decís? ¿Por Medina? No, no. Por Miguel. ¿Quién te decepcionó, Belén, así? Vos, que sos un chanta. ¿Qué hice? Ay, Tere, qué suerte que te encuentro. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Te tengo que contar algo, es urgente. Vale, contame. Ay, Dios mío, Tere, esto es increíble. Se trata de tu nieto. ¿Sabés que Verónica está embarazada? ¿En serio? Sí. Ah, bueno, entonces esto es muchísimo más grave, Tere. Por favor, Morena, no me asustes. Es muy serio esto. Vaya, contame. Júrame, por favor, que me vas a creer. Pero claro, ¿cómo no te voy a creer? Bueno. Nina, ¿qué haces acá? ¿Y Eugenio? Ay, está en el restaurante. Pero como no venías, bueno, salí a dar una vuelta y me dieron ganas de ver a la nena y... Ah. Acá estoy. Las presento. Ella es Morena y ella es Lorena, la mamá de Sofía. Ah. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver si la nena está despierta. Si no, aguanta un cachito. Sí. Después seguimos nosotras. Está bien. Bueno, sentate, Lorena. Ponete cómoda. No entiendo cómo Pedro, que es un hombre bueno, pagó para dejar libre a un asesino. Es su hermano. Y él le dijo que era inocente. Póngase en lugar de Pedro. ¿Usted qué haría? ¿Usted dejaría preso a su hermano si él le dice que es inocente? Si fuera Ledesma, sí. Pero tiene que ponerse en el lugar de él. Asesino. No, tranquila, ¡asesino! Tranquila. Ya hablé con gente de la gobernación. No, vale la ¡no voy a parar hasta que pagues la muerte de mi marido! Tranquila, por favor, no es la forma. No es la forma, tranquila. Tranquila. Disculpame, pero no pude averiguar más nada sobre Nora. Está bien, si no podés, no podés. Está bien. Bueno, pero no te enojes, no depende de mí. No, ya lo sé. Igual no es por eso que estoy enojada, ¿eh? No. Vos no parás de tirarme onda. Y la verdad es que a mí eso me pone muy incómoda, Basualdo. ¿Qué querés que te diga? No me gusta. Perdóname, yo no te quise ofender. Lo que pasa es que te soy sincero. A mí me pasan cosas con vos. Y no quiero ni puedo guardarlas. ¿Y tu mujer? Bien, gracias, ¿no? Pero es que cuando me miras con tus ojos claros yo me pierdo, ¿sabes? Mira, Basualdo, no es solamente por eso que estoy enojada con vos. ¿Hay algo más? A ver, hablemos de todos los casos que no resolviste. La muerte de Hernán. No se sabe nada. Cuando le quisieron disparar a Verónica, no se sabe quién fue. ¿Lo quisieron matar a Pedro? Tampoco. ¿Querés que siga? ¿Y con Luis Gómez? ¿Qué pasó? Tampoco se sabe nada. ¿A Milcar? ¿Dándose la gran vida en Paraguay? Mira, ¿sabes qué? Por mi hermana,
no hagas más nada. Pedro se va a ocupar. Va a contratar un detective privado. ¿Me sacás del medio por los casos sin resolver o porque no tengo posibilidades con vos? Por ambas cosas. Acá está la beba. Ahora le preparo la mamadera. Hola, hermosa. Hola, mi nena. ¿Cómo te tratan en el restaurante? Muy bien. Son todos tan amables. Bah, lástima que Chirola no aparece, ¿no? Justo ahora. Que Eugenio necesita ayuda. ¿Por qué mucha gente? No, digo, pero... Así, no sé, le queda más tiempo libre para atender sus cosas, ¿no? ¿Qué cosas? No, sus cosas, ¿no? Digo... No entiendo, ¿qué me querés decir? ¿Sí? Sí, pase. Permiso. Vine a felicitarlos por lo del embarazo. Van a ser hermanos. Y van a crecer juntos. Ojalá sepan quererse, no como vos y Lautaro. Gracias. Sé que para vos es difícil, así que... Les deseo lo mejor. De verdad. Sí, pase, pase. Bueno, qué bien que los encuentro juntos. Yo les quería decir algo que les va a interesar a los tres. Que tengo para decirles les va a interesar a los tres. Bueno, hablate, escuchamos. ¿Qué pasa? Perdón, 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 perdón. Tengo que atender. Permiso. Bueno, parece que no era tan importante. Bueno, me voy a acostar un rato, estoy cansada. Los felicito de verdad. Muchas gracias. No puedo ser sincera con ella, no le creo. A mí también me cuesta creerle, pero... Susy va a cambiar. Y las cosas van a estar bien, quédate tranquila. Mi amor, vos sos vos muy tranquila, optimista. Tranquila. Mira, yo quiero disfrutar a pleno de mi embarazo. Y siento que si la tengo a ella rondándome todo el día, no puedo. Sí, que vas a poder. Vas a poder porque si Susy se quiere quedar en la estancia, nos vamos nosotros a otro lado. Nos vamos solos y listo, ya está. Me tenés que tener un poco de paciencia porque mi vieja se acaba de mudar. No me puedo ir ahora. Se va a enojar conmigo, si no. ¿Lo estás diciendo en serio? ¿Que nos vamos a ir solos? Sí, lo estoy diciendo en serio. Vení, vení. Quiero que nuestro hijo nazca feliz y contento. Y con mucho amor. Mucho amor, mucho. Te amo. Sí, no entiendo lo que me quieres decir. No, lo que quise decirte es... ¿Cómo decirlo? Eugenio es un hombre muy mirado, ¿no? Y bueno, no es por ofenderte, pero no es feo y...
y es joven y... No sé para qué hablo, perdón. La verdad, sí, es muy mirado, es todo lo que vos decís. Me lo miran, me lo matan con la mirada. Es muy lindo, es joven, pero está conmigo. Hasta que se le pase el envión. Ay, mi amor. ¿Qué haces vos acá? No, lo que pasa es que tuvo ganas de ver a la nena y se vino. ¡Qué lindas flores! Bueno. Te va a hacer bien, te va a tranquilizar. Oh, solamente me voy a tranquilizar cuando venga la muerte de mi marido. Tranquila, se va a hacer justicia. Y puede contar conmigo para lo que necesite. Cuando la justicia tarda tanto, deja de ser justicia. Yo lo único que le puedo decir ahora es que yo estoy con usted. De verdad, lo que necesite. Sí, yo también. Gracias. A los dos. Es un escándalo en el medio de la calle. Esto termina en un scratch frente a la intendencia. Acordate lo que te digo. Ah, acá no, patrón. Eso pasa en la capital. Acá no es para tanto. Además, el imbécil de Basualdo que me mete preso. Ah, quédese tranquilo. En este pueblo con plata se arregla todo. Ledesma, ¿quería verme? Sí, claro que lo quiero ver. Pase. ¿De qué se trata? Sabe perfectamente de qué se trata. De Luis Gómez y la loca de su mujer. Estoy harto con este asunto, ¿eh? Me está soplando la oreja. La quiero fuera de este asunto. Pero eso lo tienen que decidir los jueces. Me importa un carajo. Los jueces y la justicia. Usted se va a ocupar de limpiar mi nombre. ¿Está claro? Y me deja fuera de todo esto. Bueno, lamentablemente yo no puedo hacer nada. ¿Cómo dijo? Que no le voy a hacer el caldo gordo. Que no voy a sacar la cara por usted para cubrirlo. Usted va a hacer eso y mucho más. Porque si no, en dos minutos vuela de la comisaría. Y de la policía. ¿Mm? Con suerte, va a estar manejando un remis, un kiosquito. Haga lo que quiera, Ledesma. Se acabaron los tiempos de gloria, ¿sabe? La gente se está avivando. Y yo no quiero quedar pegado por su culpa. ¿A vos te parece que es una buena idea eso de contratar un detective privado para que encuentre a Nora? La verdad que sí, me parece una excelente idea. Estuvo muy bien, Pedro, ¿eh? Muy bien. Sí. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué estás pensando? ¿La verdad? Sí. No me imagino qué me va a pasar cuando la tenga enfrente, cuando la vea. No sé. Sí, lo sé. Se portó muy mal con vos, lo sé. No lo hizo a propósito, pero... Sí, te lastimó, lo sé. Pensar que si Lautaro no me encontraba, yo hoy en día sería una prostituta o una adicta como ella. ¿O como yo, quieres decir? No, no, no quise decir eso. Pero es la verdad. No, 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 es la verdad, mi amor. Es la verdad. Nora y yo fuimos un desastre, lo sé. Pero bueno, yo no te pido que la perdones. Te pido que la entiendas, ¿puede ser? ¿Cómo fue que llegaron a esa situación? ¿Tus papás tuvieron algo que ver? Tengo abuelos. No quiero hablar de eso. La verdad es que me hace muy mal. Perdóname, pero no. Es que no puedo. Pará, pará, tranquilo. Perdóname. Tranquilo. Necesito que pensemos en el presente, ¿puede ser? ¿Eh? Te lo prometo. Porque vos fuiste muy buena conmigo. Me perdonaste. Yo ahora soy muy feliz, ¿sabes? Gracias a vos. Por eso la quiero encontrar a mi hermana. ¿Eh? Ella también se merece una segunda oportunidad. Mm.
date una de chocolate, mi vida. Mira esta que tiene bañadito. No quiero engordar, mami. Ay, bueno, date un gusto. Te hace feliz el chocolate. No quiero. Ay, bueno, está bien. Está bien, mi vida. Yo entiendo que debe ser complicado bancarse esto de que Pedro está esperando otro hijo, pero bueno... Mamá, no tengo ganas de hablar del tema. Si viniste a chusmear, andate, por favor. ¿Cómo me decís algo así? ¿Por qué me decís así, por favor? Soy tu mamá, te quiero, me preocupo por vos, mira, chusmear. Bueno, demostrámelo entonces. Cambiame de tema. Bueno, está bien. ¿Se sabe algo de papá? No. Y tampoco quiero saberlo, porque si empiezo a pensar, me doy máquina. Ay, lo que sí te puedo chusmear es que resulta que la mujer de Gómez, ¿viste? Luis Gómez se alió con Laura y con Miguel y justo y juntos están tratando de ver quién mató al... ¿Qué me importa a mí lo que haga la gente de este pueblo mugriento? De verdad te digo. Si es la mujer de un chorro, ¿qué pretende? ¿Lo mataron? ¡Que se joda! Bueno, sin embargo, debería importarte, porque si tu papá estuviera como intendente acá, esto no pasaría. En cambio, está el infeliz de Lautaro, que realmente no vale para algo. Permiso. Mercedes. ¿Qué tal? Qué gusto verla. Igualmente, querida. Aquí estoy visitando a mi hija. Bueno, sí. Es realmente una alegría ver a la madre de nuestro queridísimo intendente. Se nota, sí. Chiquita, teléfono para vos, tu hermana. Gracias. Permiso, disfruten. Un gusto siempre verla, ¿eh? Igualmente, señora. Hola. Hola, Susi. Me dijo mamá que iba a verte. Yo no pude ir por el trabajo. Bueno, ¿cómo va todo por ahí? Mal. Todo mal. Ahora que la otra estúpida está embarazada, si antes no me daban bolilla, ahora soy invisible. Uy, me imagino. No la estarás pasando nada bien. No, es una pesadilla. Escúchame, ¿lo viste, Eugenio? ¿Y a mí qué me importa ese tarado? ¿Por? No cuentes nada. Lo vi besándose con una mina. Bueno, Susi, te dejo. Tengo que seguir trabajando. Un beso, chau. No, pará, decime quién es la mina, por lo menos. Ay, me cortó. Che, ¿de qué mina hablan? No es asunto tuyo, mami. Toma el cafecito. Ay, Tere, Tere. Parece que no todo te sale tan bien. Entiendo que te sentís sola y que estás pasando por un mal momento. Pero creo que te confundiste. Sé muy bien lo que siento por vos, ¿eh? Tampoco te hagas el santo, que bien que te calentaste. ¿Qué decís, Lorena? No soy tarada. Tampoco me diste un empujón cuando te besé. Creo que estás totalmente equivocada. Si nosotros tenemos una relación es solamente por Sofía. Hagamos de cuenta que acá no pasó nada. ¿Sabes qué? Creo que va a ser mejor que me vaya. ¿Para qué te vas a ir? ¿Con la nena? Y sí, ¿no? Es mi hija. Y merece estar con su madre. Además, quiero volver a llamarla Romina. Como la bautizamos con el padre. ¡Eugenio! Pedro. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? Bien, todo bien. ¡Hola! Lorena es la mamá de Sofía. ¿Qué pasa? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, loquita. ¿Qué pasa? Te felicito, es hermosa tu hija. Ay, gracias. Te felicito. Bueno, voy a darle un bañito, ¿sí? ¿Eh? ¡Chao! ¡Ay, ay! Eugenio, ¿se la llevan? Esperemos que no. Pero hablemos de cosas buenas. Te felicito, Pedro. Yo también te felicito. ¿Por? Vas a ser el padrino de mi hijo. No, ¿me estás jodiendo? Sí. No. Sí. Ay. Perdón. ¿De verdad? Sí, en serio, te no, felicito. No, es un honor. Para mí también es un honor. Vos el padrino de mi hijo. Sí, es un honor, es un honor. Por eso mismo, es un honor para mí también. No lo puedo creer. ¿Cómo te ves de padrino y abuelo de mi hijo? ¿Eh? Con el bastoncito y los dientes postizos. No, déjate de joder, que para eso falta. De verdad, falta. Che, ¿qué te parece si lo festejamos en tu restaurante? Dale, sí. ¿Eh? Sí, sí, perfecto. ¿Seguro? ¿Le puedes ir a Medina? ¿A Juancito? ¿A Miguel? Claro. ¿Eh? Yo les cocino algo y comemos. ¿Sí? Sí. ¿No te jode para nada? No me jode. ¿No? No. ¿Te pasa algo? Tengo que hablar con tu vieja, Pedro. ¿Con mi vieja? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Qué pasa? Sí, todo bien. ¿Qué pasa? Vos sabés que nunca la lastimaría, ¿no? Sí. Tranquilo. Sí. Padrino de tu hijo. Abuelo también. ¿Cómo que Ezequiel viene para acá? ¿Pero por qué? ¿Pero pasó algo?
Bueno, hablamos más tarde, está bien. Chao. ¿Qué haces en mi cuarto, Lautaro? Yo no te invité. Qué lástima. ¿Qué hablabas con Dalila? No. Vos hablabas con Dalila. Yo no hablaba con Dalila. Por favor, déjame sola. Tienes un llamado desde el exterior. ¿Luli está bien? Sí, Luli está bien. ¿Pero seguro que está bien? Te juro que está bien. Andate. Espera. Vos me querías decir algo hoy. Sí, yo te quería decir algo, pero me di cuenta que no puedo confiar en vos, lamentablemente, así que asunto terminado. Pará. No me puedo quedar un ratito, no estés tan enojada. Johnny. Dale, yo necesito unos mimos. Bueno, pero yo no. Ay, yo le voy a decir a Dalila si insistís, de verdad, ¿eh? Ya está. Te cuento. Pasa, Teresa, pasa. Bueno, dale, habla, que tengo mucho que hacer. No seas ansiosa. Espera. ¿Qué? Creo que las dos ahora podemos tener una relación amistosa. ¿Te mudás a la que acá? Ay, no, qué graciosa. No. Ahora tenemos algo en común. Ya tuvimos algo en común, Augusto. No. Ah. Esto es otra cosa. ¿Qué? Ay, dale, adivina. Ay, no tengo ganas de jugar, Mercedes. Bueno, piensa. ¿Qué podemos tener en común vos y yo? Aparte de mi difunto exmarido. Gracias a Dios y a la Virgen, nada. Te equivocas. Ahora vos y yo tenemos algo en común. ¿Qué? Las dos somos mujeres engañadas. ¿Qué? Eugenio tiene un amante. Me voy. Chao, mami. Llámame, por favor. A cualquier hora que sea, me llamas. Prometo. Vamos a acá. Yo sé. ¿Sí? Perdón. ¿Qué tal, Esther? Morena, ¿qué tal? Bien, ¿cómo te va? Qué elegante, como siempre, divina. Gracias. ¿Cuándo te venís a la pensión y me encargas alguna cosita? Voy a pasar prontito, te prometo. Bárbaro. Bueno. Chao, mi vida. Chao, mami. Después hablamos. Cuídate. ¿Pasa? ¿Qué querés? Quiero que deje de mentir, porque te descubrí. ¿De qué hablas? De tu embarazo falso hablo. ¿Qué decís? ¿Qué inventás? ¿Lo vas a seguir negando, Susi? ¿Querés que te arranque la prótesis que usás? ¿Querés que te la arranque? ¿Cuánto querés? ¿Vos pensás que me vas a comprar con plata? Decime cuánto querés, Morena. Quiero que digas la verdad. Pero no puedo decir la verdad, no puedo. Bueno, la digo yo. No. No, por favor, te pido, Morena, te pido, por favor, dame tiempo. ¿Vos te pensás que soy tonta? No, pero te pido tiempo para pensar cómo se lo digo a Pedro. Tiempo, nada más, por favor. Bueno, tenés 24 horas. Si no, lo digo yo. Hola. Te estaba buscando, quería contarte algo. Qué casualidad, yo también. Decime, ¿qué me querés decir? Decime vos primero. Bueno, ¿empiezo yo? ¿Podés creer que la guacha de Mercedes me dijo que vos tenías un amante? Te juro que yo tenía ganas de romperle un florero en la cabeza. Me dijo que te vio besándote con una mina, qué sé yo. Ay, mi amor, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa, Eugenio? ¿Por qué no me miras a los ojos? Decime, ¿verdad que tienes un amante, mi amor? Thank you.
¡Noche de chicas! Mm, me encanta que Pedro no esté así, podemos chusmear las dos. Sí, ¿qué voy a hacer? ¿Lo voy a atar a la pata de la cama, no? No, por supuesto que no. Además, querida, la experiencia me dice que aunque uno haga de todo para que no le sean infiel, los tipos cuando quieren son infieles. Así que mejor hacer la vida eso de es una. Verdad. ¿Y vos qué? ¿Yo qué? ¿No te gustaría enamorarte? No, no, a mí déjame así. Yo estoy bien solita, yo soy sola. Soy sola. ¿Qué te haces? Sos joven. Me estaría bueno que tengas un hombre que te quiera. Sí, bueno, pero en este pueblo no hay mucho para elegir, ¿viste, Noda? ¿Y Basualdo? Ah, no, no, no. Basualdo es medio trucho, ¿viste? Es casado, me tira onda a mí. No me da para confiar. No, mejor que sigamos siendo amigos. Bueno, alguien tiene que haber. Alguien. A ver, déjame pensar. Hay alguien. Contame quién es ya. Me contás. Te cuento, pero vos. Obvio. Bueno, ¿sabés? No, no te cuento. ¿Me contás ya? Bueno, ¿sabés quién me gustaría si fuera libre? ¿Quién? Miguel. ¿El padre Miguel? ¿Sí? No, padre no, ya no es más padre. Ahora es Papirri Miguel. Vamos a ir pidiendo, ¿no? No, todavía no estamos todos. No, falta Medina, Juancito. ¿El Tano? ¿El Tano dónde está? No sé. No tengo idea. Raro, ¿no? Sí, voy a averiguar, voy a preguntar a Belén. Belén no está, ¿eh? Se quedaron sin cerveza y fue a comprar.